Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 7, que corresponde a sección 2 de nuestro curso de Excel básico. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Este día vi bastante interacción dentro del grupo de WhatsApp. Sé que estas participaciones, las cuales ustedes quieren revisar nuevamente el video. Creo que queda claro que ustedes quieren aprender Excel. Este día continuamos con el mismo tema. Vamos a trabajar otros ejercicios diferentes para que ustedes también tomen en cuenta otras formas en las cuales podemos trabajar lo que serían referencias. Además de eso, les traigo ya un ejercicio que en nuestra vida laboral frecuentemente podemos utilizar esas formas de cómo poder trabajar las referencias, tanto relativas, absolutas como mixtas. Voy a compartirles, como siempre, nuestra aula virtual, invitándolos a cada uno de ustedes a que puedan ingresar a los que todavía no lo han hecho. Espero que hayan solucionado al compañero que el día de ayer me comentó que no podía ingresar. Créanme que el día de ayer, al terminar la clase, hice el comentario al técnico para que pudiera apoyarlo este día. Espero que lo haya hecho. Si no, con gusto me puede escribir acá en el chat en privado. Les comentaba que nos encontramos en sección 2. Estamos hablando este día de la parte de lo que son referencias. Además de esto, tenemos nuestro examen de medio curso que tiene una ponderación para cada uno de ustedes. Si usted quiere ver el progreso de cómo se encuentra en este momento dentro del aula virtual, en la parte superior, acá hay un enlace que al darle clic lo va a llevar a esta ventana donde usted va a poder ir viendo la participación que tiene. Puede llegar a tener un 100% o debe de visualizar que le aparezca el 80% como un mínimo. Recuérdense que para poder ir pasando cada una de las secciones, usted tiene que completar ya sea el 80% como mínimo o el 100% para lo que sería perfecto que todos lo realizaran. Igualmente, dentro de cada una de las secciones se encuentran exámenes cortos, los cuales usted va a ir realizando. Ellos tienen una ponderación, ya sea del 33 o 34%. Usted igualmente puede visualizarlo. En mi caso, a mí me aparece 0 de 33. Si usted ya lo hizo, puede hacer que le aparezca 90 de 33 o bien de 33. Acá usted va a poderlo visualizar. Si ustedes ven para sección número 2, tenemos, además de los exámenes cortos, tenemos el examen de medio curso, que tiene un porcentaje para que usted en este caso pues lo pueda realizar. Recordarles que ustedes tienen hasta el día viernes para ir completando cada una de las secciones. Si usted en su tiempo puede ir avanzando, no hay ningún problema. Pero recordarles que avanzar no es solamente visualizar, sino que igualmente usted lea los contenidos, vea el material de apoyo. Si usted quiere revisar dentro del aula virtual el manual que se encuentra, igualmente puede hacerlo. También tiene la opción que pueda descargarlo para que pueda ver más información o contenido sobre el tema que estamos trabajando. Además de esto, miren, tenemos acá el tema de este día, siempre hablando del uso de referencias en Excel. Nos vamos a ir ya a lo que serían las referencias absolutas y mixtas. Para la parte de referencias relativas, creo que es como el tema que queda más claro, ya que al desplazarnos, ya sea en columnas o filas, nosotros vamos a obtener, en este caso, resultado, ya sea que vaya cambiando de columnas con referencia, en este caso, de filas, o vaya cambiando, en este caso, solamente las filas hacia abajo para obtener el resultado que nosotros queremos. Igualmente, recordarles que dentro del aula virtual, en el material de apoyo que se encuentra, hay videos, tutoriales, donde el docente va explicando cada uno de los temas vistos. Además de eso, ustedes pueden descargar las plantillas y poder ir trabajando en conjunto, viendo el video e ir realizando en este caso el ejercicio. Recordarles que por estar en YouTube o en la player de YouTube de Inglés Corporativo, ustedes lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Igualmente, comentarles que todos los días después de la clase, a más tardar 9:30, 10 de la noche, yo estoy subiendo el video de la clase a la player que corresponde a Inglés Corporativo.
Ese enlace se lo mandaron a ustedes con toda la información. Entonces, busquen, por favor, ya sea que les hayan enviado correo o lo hayan hecho por medio de WhatsApp. Ahí se encuentra el enlace de la player de YouTube para que ustedes puedan ir donde ella, dar en este caso un clic o seleccionarla para que los lleve a lo que sería todos los videos que hasta este día yo he subido que hemos tenido, pues tenían seis. Dígame, Judith. Dice que yo traté de ingresar con ese enlace, pero no me lo toma. No se lo toma. Un error. Ajá. Sí, igual yo intenté ayer y me apareció no, como que no estaba disponible, algo así parece. Ajá, es que eso lo compartí al grupo y luego pues traté de verificar si se podía, ¿verdad? Ajá. Y no. Igual ingresé al chat donde me habían mandado toda la información respecto al curso y le di ingresar y tampoco. Muy bien, entonces permítanme un momento. En el grupo de WhatsApp no se los puedo colocar porque a ustedes ya se los hicieron llegar y entonces no puedo nuevamente enviárselos cuando ustedes ya lo tienen, pero se los voy a enviar en este momento acá en el chat para que puedan revisar y decirme si ahora sí pueden ingresar. Se los voy a colocar en este momento, permítanme. Estoy ingresando acá. Entonces, acá sí se los voy a colocar este día para que puedan ustedes ya guardarlo y tenerlo para que puedan revisarlo. Muy bien. ¿Lo pueden abrir en este momento y me dicen, por favor, si pueden ingresar? Sí, hoy sí funciona. Muy bien. ¿Y están ahí hasta el momento los seis videos de las seis clases? ¿Me dicen, por favor? Sí, ahí están. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el enlace que igualmente les he enviado a ustedes. No sé por qué no pueden ingresar, pero por favor no pueden compartirlo en el grupo de WhatsApp porque ya se les hicieron llegar a cada uno de ustedes. Solo los de inglés corporativo, como visto, ellos se los van a estar colocando si llegan a leer, ¿verdad? Y ver que ustedes sí lo requieren. Pero ya ahí ustedes lo pueden guardar. Muy bien, miren, voy a pasar lista en este momento, pedirles en favor que puedan activar su micrófono, puedan levantar su mano virtual o puedan contestarme por medio del chat. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Alejandra María Escamilla. Presente. Gracias. Carlos Josué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edlin Viera Flores. Gracias. Edlin, algún día me va a decir cómo es su segundo nombre porque en realidad que no lo puedo pronunciar. Así. Ah, bueno, Astillatet. Así es. Astillatet. Ahí me contesto. Edwin Alexis Beltrán. Ah, muy bien, gracias. Edwin, gracias Edwin. Francisca Margarita Medina. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Francisco Ernesto Maravilla. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Francisco. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jesús Antonio Solís. Gracias, Jesús. José Lino Larios. Gracias. José Max López. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Judith. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Gracias, Laura. Leslie Alexandra Cornejo. Gracias, Leslie. Buenas noches. Luis Miguel Enríquez.
Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ricardo Alcides Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Ricardo. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Salvador. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Gracias, Susana. Ulises Roberto Mendoza. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Ulises. Wilber Amílcar Cubías. Xiomara, presente. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Xiomara. Jeffrey Antonio Lobo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Nos encontramos en sesión número 7. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Siempre conlleva al tema del día de ayer, nuestro contenido. Hoy les traigo otra forma de poderles explicar en la parte de la teoría de lo que es una referencia absoluta y mixta. Vamos a explicar y desarrollar otros ejercicios. Recordarles que vamos a trabajar siempre en nuestro foro, creo que no comenté la pregunta de ese día, pero al final la vamos a realizar. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes conozcan el uso de referencias relativas absolutas y mixtas. Hablando de las referencias absolutas, dice que las referencias absolutas permanecen constantes sin importar a dónde se copie la fórmula y se definen utilizando el símbolo de dólar. Por ejemplo, la referencia dólar A, dólar 1, significa que en esta referencia la columna A y la fila 1 será siempre fija. Si ustedes ven, traigo acá otro concepto diferente que pueden encontrar también en internet para que, si no ha quedado claro con la información que les traía el día de ayer, que es bajada desde la página de Office o de Microsoft, igualmente dentro de las teorías que nosotros encontramos de referencia absoluta, si ustedes ven, dice una palabra bastante clave que es fijar. Esto quiere decir que esa celda se va a mantener cuando yo desplace hacia abajo. Y en este caso, cuando estamos utilizando fórmulas, ya sea una celda o un rango de celdas, igualmente yo puedo colocar las absolutas. ¿Y cuándo vamos a hacerlo en un rango de celdas? Cuando estemos utilizando una función. Y dentro de esa función, la sintaxis nos pida que debemos de seleccionar un rango de celdas. Y para que ese rango se mantenga, debo de fijar, o sea, colocar el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. Vean lo que dice que es una referencia mixta. Una referencia mixta es una referencia que es parte relativa y parte absoluta. Es decir, se mantiene alguna parte libre, acá expresan de otra forma, y otra fija. O sea, que no se van a mover. Este tipo de referencias se usan para copiar o arrastrar fórmulas sin tener que reescribirlas o editarlas manualmente, ahorrando tiempo y evitando, en este caso, errores. ¿Por qué dice al final evitando errores? Recordemos que cuando nosotros estamos trabajando a pie, si alguna vez ustedes lo han hecho, puede llegar a confundir cuál sería la celda a la cual, o en ese caso, a la cual va a ser referencia mixta, ya sea que yo no esté colocando la columna o la fila, y por eso me pueda tirar un error. Entonces, si nosotros lo hacemos una vez y desplazamos hacia abajo,
teniendo muchos errores en ese desplazamiento, podemos evitarlo porque sabemos que no está correcto. Igual como si el día de ayer, que al desplazarme o me daba 0, 0, 0, o me tiraba en este caso numeral falso, donde me está diciendo que ese es un error dentro de esa celda. Porque a veces, perdón, era numeral valor, porque me está diciendo que dentro de la celda a la cual yo estoy multiplicando un operador, se encuentra texto. Y entonces yo no puedo multiplicar una texta que contenga un valor numérico multiplicada con texto porque me va a tirar el error, en este caso numeral valor. Para poderlos evitar, entonces nosotros al realizarlo la primera vez, que siempre, siempre nos va a dar el resultado, pero cuando nosotros desplacemos hacia abajo, ahí es donde vamos a evitar estos errores. Ustedes en este momento lo están viendo solamente con operador, pero más adelante, cuando ustedes, y espero que todos los que se encuentren pasen a Excel intermedio, van a poderlo ver de una forma muy diferente cuando ya estén aplicando funciones, porque dentro de ellas van a utilizarlo. Créanme que yo creo que casi siempre, más cuando desplazamos hacia abajo, vamos a tener que utilizar ya sea una referencia mixta o una referencia, en este caso, absoluta. El día de ayer les colocaba esta tabla de multiplicar y les mencionaba que lo primero es buscar la lógica y saber que la celda donde se encuentra la tabla de multiplicar comienza desde B1 hasta F1. Debemos de seleccionar la celda, no buscando el valor, sino que en la celda donde se encuentra para poder obtener resultados. Coloqué una X para que fuera la separación a los valores a los cuales iba a multiplicar. Si ustedes ven, la columna A hace referencia a los valores que quiero multiplicar desde A2 hasta A11. En su momento, coloqué una referencia mixta, colocando o posicionando el signo de dólar a la columna, que es a la que hace referencia. Si ustedes notan y ya pueden ver como más claro la lógica que quiero que ustedes encuentren, la columna es la que lleva la batuta de todos los valores numéricos. Y si ustedes miran acá, y por eso se los represento ahorita en esta diapositiva, esta imagen, lo único que cambia acá, si ustedes pueden visualizar, es la fila, porque yo debo de pasar de la fila 2 a la 3, 4, 5 hasta llegar a la fila número 11, pero la columna se va a mantener. En cambio, cuando nosotros tenemos un valor único, el cual hace siempre referencia a una columna o una fila, acá cambia la posición del signo de dólar y va a hacerlo a la fila, porque si ustedes ven, la columna puede ser cualquiera. Yo puedo llevarme este valor hasta la fila que H, I, J, y ella va a mantenerse en la fila 1. Porque cuando yo vaya desplazando hacia abajo y yo llegara a colocar absoluta la columna, esta celda o esta fila tiene el derecho de poder cambiar y desplazarse hacia abajo. Para que yo no le permita esa acción, es por eso que fijo la fila y Excel entiende que al desplazarme hacia abajo, ya sea que yo coloque la columna absoluta o relativa, lo que yo estoy fijando en ese momento es la fila. Y por eso al desplazarse, este valor que se encuentra en la celda B1 va a multiplicar a todos aquellos valores hasta donde llegue en este caso la selección o la cuadrícula de valores que tengo acá. Nunca se va a desplazar más abajo y es por eso que siempre debemos de colocar los valores porque esto lo único que significa es el número de la fila a la cual pertenece. En muchos casos consideran que este valor automáticamente Excel lo va a buscar y no. Debe de estar dentro del área de trabajo los valores que vamos a colocar para obtener. Pero ¿qué sucede cuando esos valores no existen en ninguna celda? ¿Qué sucede cuando ese valor
Yo necesito multiplicarlo, pero no se encuentra en ninguna de las celdas. Es ahí donde nosotros vamos a pensar y vamos a decir que ese valor ahora va a ser un valor llamado constante dentro de Excel. Dentro de Excel tenemos tres opciones a las cuales podemos crear una operación. Ya sea de celda a celda, ya sea de celda a un valor constante en el cual vamos a identificarlo, o ya sea de celda a rango. La opción de celda a rango ustedes lo van a ver en Excel intermedio y se les va a tratar de explicar siempre de la mejor manera. Pero las dos opciones que yo quiero que ustedes aprendan para lo que es Excel básico es valor constante, cuando ese valor no se encuentra dado en una celda específica, y cuando nosotros estamos hablando de celda a celda. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel y quiero que ustedes puedan visualizar que ahora yo tengo un IVA, el cual debo de aplicar a las ventas diarias que nosotros tenemos acá. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer en este caso, si ustedes ven, ahora la información que yo tengo acá corresponde a la columna C? Si ustedes se fijaron el día de ayer, esta información yo lo tenía respectivo en la columna a la cual iba a efectuar la relación de la multiplicación para obtener el resultado. Teniendo acá, miren, o posicionándome en la celda D8, que es donde voy a realizarlo, voy a igualar acá, voy a seleccionar esta celda, sigamos pensando que vamos a utilizar mixtas en este momento, yo debo de fijar la columna y dejar suelta lo que sería la fila. Voy a multiplicar en este momento y voy a seleccionar esta celda. Voy a colocarla absoluta, donde absoluto es la columna y fila. Voy a dar Enter. Estoy obteniendo en este momento mi resultado. Voy a desplazar hacia abajo y ustedes pueden observar que automáticamente estoy obteniendo el 13% de IVA de las ventas que he tenido acá en los diferentes días. ¿Qué pasa cuando yo quiero volverlo mixto? Yo voy a igualar, voy a seleccionar siempre esta celda, voy a mantenerlo mixto colocando absoluta la columna, voy a colocar el operador, voy a seleccionar esta celda y entonces yo le voy a decir a Excel que presionando F4 las veces que sea necesaria, voy a colocar absoluta la columna, perdón, la fila, y dejando relativa la columna. ¿Por qué? Porque al desplazarme hacia abajo, de esta manera yo voy a obtener el resultado, en este caso, correcto. Acá sucede algo, y espero que ya hayan observado, que yo tengo dos valores diferentes de contabilidad, donde en uno yo estoy teniéndolo solamente con lo que sería un decimal y el otro lo estoy teniendo con dos decimales. Esto quiere decir que los valores de repente van a cambiar, pero van a seguir siendo lo mismo. Por ejemplo, yo acá elimino un decimal, quiero que se den cuenta que está correcto. Muchas veces me llaman y me dicen, Vanessa, mira, no me está dando resultado correcto, aunque yo lo hice acá igual. Sí, debemos de priorizar, de revisar antes, de mandar a llamar a la persona que nos está ayudando. Y si ustedes ven, estos valores acá tienen un solo decimal y estos siempre están trabajándolos, pero con dos decimales. Laura, ¿podría repetir nuevamente las dos acciones, Laura? ¿Me dice, por favor? Ok. Les mencionaba que acá, ya que ustedes ya saben cómo poder trabajarlo,
pues ya tienen en este caso ya el concepto de cómo poderlo realizar. Yo selecciono la celda, empiezo a pensar de que debe de ser mixto, donde voy a colocar absoluta la columna para que se mantenga, y relativa en este caso la fila, porque tengo la fila 8, 9, 10, 11 hasta llegar a la 18. Voy a utilizar el operador aritmético de multiplicar, voy a seleccionar la celda, y esta automáticamente la voy a volver absoluta la columna y absoluta en este caso la fila. Cuando yo desplazo hacia abajo, automáticamente yo estoy obteniendo el resultado. Cuando yo igualo y voy a trabajar todo mixto, al seleccionar nuevamente voy a utilizar absoluta la columna, voy a colocar el operador aritmético y si ustedes ven acá, C5, yo debo de entender que él va a corresponder a la fila 5, pero la columna puede ser cualquiera. Lo importante es que yo fije la relación de la fila que es única para los valores dados que al desplazar hacia abajo yo necesito obtener el resultado de cada uno de ellos. Al darle enter acá y al desplazarme en este caso hacia abajo, yo estoy obteniendo el mismo resultado. La diferencia que este lo volví absoluto, absoluto y este volví mixto. ¿Dónde? La columna está suelta, como decía la teoría, y la fila está fija. ¿Por qué? Porque no quiero que se mueva. Y al desplazarme hacia abajo, estoy obteniendo los resultados. La diferencia de algunos valores es que en algunos he colocado un decimal para la columna D y para la columna E he colocado dos decimales. Ahí puede haber una gran diferencia. En este caso de decimales o del resultado que nos va a dar. No sé si ahora queda claro, Laura. Muy bien, ¿para todos ha quedado claro esta otra opción o tienen alguna consulta? ¿Verdad? Son dos maneras de hacerlo, pero las dos son correctas, ¿verdad? Así es. Son dos maneras. Estos son ejercicios libres, los cuales yo puedo trabajarlo de las dos formas diferentes. A esto se le llama ejercicio libre, porque él me permite poderlo trabajar ya sea mixto o absoluto. Pero ya quiero enseñarles un ejercicio donde o es absoluto, para que comprendan mejor. ¿Tienen alguna consulta? ¿O ha quedado todo claro? Ajá, ¿los escucho? Está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Entonces, si ha quedado claro, fíjense ahora, miren. Les mencionaba que tenemos dos formas de poderlo hacer. Uno es un valor constante. ¿Qué significa valor constante? Es cuando nosotros tenemos un valor en el cual puede representarse por una celda o pueda suceder que ese valor me lo den, esté dentro de esta celda, pero dentro de él exista, por ejemplo, una letra. Y con solo estar una letra, un carácter dentro de un valor numérico, dentro de una celda, yo ya no puedo seleccionar esa celda porque cuando yo realice la multiplicación por este valor, automáticamente me va a tirar error valor. Porque dentro de esa celda hay un carácter que no le permite a Excel, en este caso, poder identificar que se encuentra este porcentaje. Entonces, si por ejemplo para este ejercicio nosotros tenemos una letra o muchas veces sucede de que dentro del valor que vamos a querer multiplicar han colocado un texto adicional. Entonces, no podemos trabajarlo ni absoluta, ni mixta, ni relativa, porque nos va a tirar un error. Entonces, la forma en la cual podemos trabajar y que yo considero que cuando
nosotros no reconocemos cómo trabajar relativas, absolutas y mixtas, nos vamos a esto forma, que es un valor constante. Cuando yo igualo, selecciono la celda, yo sé el valor que voy a colocar en ese momento el 30%, y al darle Enter, yo quiero que ustedes vean que automáticamente tengo mi resultado. Acá está. Y este es el resultado correcto del 30% de cada una de las notas que tengo acá. Entonces, mi celda se divide con relativa a una celda y valor constante la otra. ¿Qué pasa? Y esto es correcto. El usuario pudo haber colocado un texto y adicional, en este caso, el porcentaje que vamos a dar. Pero, ¿qué sucede cuando solamente está el porcentaje? Y entonces nosotros hacemos esto. Celda multiplicada por el 30%. Y entonces ustedes pueden visualizar acá, me sigue dando el resultado correcto. Voy a trabajar acá referencia, voy a igualar, selecciono, multiplico por esta celda, lo voy a hacer más fácil y lo voy a volver absoluto y voy a desplazar para abajo. Ya tengo acá mis resultados y para todo como lo he trabajado está correcto. Pero, ¿qué pasa si yo vengo y hago cambio en este caso de nota? Y fíjense lo que les voy a explicar acá porque puede llegar a suceder. Si a mí me dicen de que acá va a haber un 40% sobre lo que es la nota 1, está correcto que yo tenga equivocado el resultado acá, porque existe un texto dado en el cual yo no pude seleccionar la celda. Y entonces acá hicieron un cambio sin decirme. Pero ¿qué pasa si yo acá le vuelvo a colocar otro 40%? Acá sí es error mío, porque se me hizo más fácil colocar el 30% y no seleccionar la celda, porque tal vez no pude volverlo absoluto o mixto. Pero si yo llegara a cambiar ahora lo que es acá un 20% sobre la nota, fíjense bien, yo tengo 3.8, 4.0, 3.6. Al darle Enter, automáticamente va a cambiar todo. Porque cuando nosotros tenemos una celda en donde se encuentra un valor, siempre debemos de utilizar las referencias absolutas y mixtas. Cuando no, cuando exista un texto dentro de la celda que contenga el porcentaje que queremos, entonces acá venimos y trabajamos a pie porque no nos han dejado otra opción. Y entonces sí podemos desplazarlo y podemos llegar a habernos confundido porque la persona o los usuarios que utilizan también este libro hicieron un cambio. Pero cuando nosotros tenemos una celda donde solamente se encuentra el porcentaje, debemos de utilizar referencias para que cualquier cambio que se haga en la celda, automáticamente se realice el cambio en todas. Acá son errores involuntarios que nosotros podemos realizarlo, pero ya ustedes tienen dos alternativas diferentes para poderlo trabajar. Y créanme que existen para mí tres o cuatro más, pero esta vez yo les enseño dos alternativas, ya sea con un porcentaje que en el cual se encuentra dentro de la celda o un valor al cual voy a multiplicar, debe de ser con referencias mixtas o absolutas. Pero si dentro de la celda hay un texto adicional, no podemos multiplicar, no podemos sumar, o sea, no podemos hacer nada. Porque Excel viene trabajando de derecha a izquierda, él ve el porcentaje, pero con solo tener un carácter, en este caso en la letra R, él me tira el error, porque me dice que no puede realizar en este caso esta multiplicación. Entonces tenemos acá dos alternativas. Teniendo texto, lo hacemos con un valor constante y siempre al desplazar para abajo vamos a obtener resultado, o realizamos en este caso, no de esta manera, sino que seleccionando la celda, ya sea que la volvamos absoluta o mixta,
Seleccionamos hacia abajo y estamos obteniendo el resultado que queremos. ¿Queda claro esta otra opción en la cual podemos trabajar cuando se ha dado dentro de la celda un texto o una ley? Queda claro. Muy bien, gracias. Fíjense sí, queda que, claro. Gracias, muy amables, muy amables. Fíjense acá, miren que ustedes de ahora en adelante deben de fijarse bien no colocar texto cuando tengamos el porcentaje. Muchas veces lo hacen de esta manera y igualmente está correcto. Colocar en este caso la información arriba, por ejemplo, miren, valor. Muy bien, ya lo coloqué acá. Entonces siempre me dicen, Vanessa, pero mira, el cuadro no se va a ver bien porque hay solamente información en la parte superior de dónde se encuentran los porcentajes y en los otros no. No hay ningún problema. Usted ya sabe trabajar combinaciones, en este caso de celdas. Y vea cómo automáticamente con la selección, perdón, con la selección en este caso que estoy haciendo de combinación, automáticamente esa información va a volverse igual. Y acá, ay, mire, pero es que se mira siempre esa rayita negrita. No se preocupe. Recuérdese que dentro de los indicadores de diálogo, nosotros podemos ir a quitar este borde que no necesitamos acá. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que estamos eliminando ese borde que no requerimos y miren acá, no ha pasado nada. Entonces no hay justificación que me vengan a decir de que no se puede solucionar y que se visualice en este caso bien la información que nosotros tenemos acá. Siempre y cuando nosotros estemos trabajando con las diferentes opciones que en este caso nos muestra Excel, no va a haber ningún problema. Siempre, siempre vamos a obtener en este caso lo que sería una combinación y obtener lo que es nuestro cuadro correcto. Acá aparentemente puede suceder de que la información se encuentra en una sola celda, pero no es así. Y acá está una de las preguntas que me hicieron ustedes al inicio. ¿Y puedo en este caso seleccionar solamente una fila y poderle dar en este caso el largo? Así es, ¿verdad? Ancho y, perdón, alto. Entonces, pueda suceder que en algunas veces sí, en otras debamos de hacerlo de esta manera. La parte de combinación que es la que nos va a ayudar a que el cuadro esté bien. Siempre permanezca el texto que la persona colocó dentro del cuadro, pero tener la celda solo indicada con el porcentaje para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, acá no hay una solución que no va a estar bien. Al contrario, todo esto que ustedes están aprendiendo los va a llevar a que puedan solucionar de repente algún conflicto de que me están colocando texto dentro de valores numéricos y entonces no puedo trabajar. Nunca, nunca vayan a cometer el error que porque se encuentra con texto, entonces voy a ir a colocar acá el 40% y en esta celda voy a empezar a trabajar porque no se va a ver bien. Y al contrario, podemos llegar a confundir a las personas porque acá hay un 40, porque aquí coloqué un 30 y acá otro 40. Se va a visualizar mal. Porque según como nos lo dé, aquí debemos siempre de entregar. Por ejemplo, acá, miren, no ha pasado absolutamente nada. Hasta puedo tener más pequeño el alto para que se visualice. Lo importante es que yo tenga acá las celdas y que se visualice el valor y el contenido que la persona me ha dado para obtener el resultado. Muy bien, miren, voy a pasar acá. Tengo nuevamente la tabla de multiplicar. Ahora tengo los valores a los cuales voy a multiplicar en la fila número 4 y tengo a los valores de la tabla de multiplicar en la columna A, o sea, en la columna A5, A6, A7 y A8. Pregunto, quiero volverlo todo mixto. ¿Qué celda debo de identificar primero?
¿Cuál sería la celda que debo de seleccionar en este momento? La fila. Ajá, ¿qué celda sería? B4. A2. A2. B4. A5. ¿Sería A5? A5 sería. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué va a ser aquí absoluto? ¿La columna o la fila? Revisen bien. ¿La fila? Ajá, escucho. ¿La fila? ¿Alguien más? ¿Neri dice? La columna. Neri dice la columna. No sé, okay. No. La fila, Jesús, Laura dice la columna. Dice la fila. Analícenlo. Mis valores a los cuales voy a multiplicar se encuentran en la fila número 4. En la columna A se encuentran las tablas de multiplicar que debo de colocar absoluto. La columna. Las muy filas, bien. Ahí están los valores por los que se van a multiplicar. Xiomara dice que la fila, muy bien. De todo lo que me han dicho, han ganado fila. Vamos a colocar, perdón, vamos a colocar acá absoluta la fila. Ahí está. Voy a multiplicar por esta celda. No lo tengo claro. Permítanme. Perdón, perdón, que la Alexis se me... muy bien. Entonces, ahora que vuelva aquí absoluto, ¿la columna o la fila? La fila, porque se va a desplazar. La fila. Muy bien. La fila. Ahí está. Ya tengo 2 por 1, 2. Voy a mover aquí hasta acá. Hemos sacado una nueva tabla de multiplicar del 2. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, díganme en qué nos hemos equivocado. Vamos a comenzar por así. Era la columna. Ah, muy bien. Entonces, acá ya ustedes hacen referencia a que es la columna. Y B4, ¿se queda así? ¿Se queda así B4? Analícenlo. Ya me dijeron que A5 es la columna. ¿Sí? ¿Se queda así? Muy bien, vamos a probar entonces así como ustedes me han dicho. ¿Está correcto ahora? Sí. Muy bien. Analicen, por favor, y vean la diferencia. Si yo tengo ahora los valores en una sola columna, yo debo de mantener fija esa columna para que no se pase a B5, a C5, a D5, a E5, a F5. Si yo tengo los valores a los cuales voy a multiplicar en fila, yo voy a mantener esta fila. Y voy a fijar la columna para que cuando él se quiera mover a C4, no lo haga y se regrese siempre a B. Pero, si ustedes ven allí, yo le estoy diciendo que es la fila. Y entonces ya tengo acá mi tabla. Si yo lo quiero volver en este momento, uy, perdón, acá, absoluto, agarro esta celda y automáticamente la vuelvo absoluta. ¿Puedo volverla absoluta o no? ¿O creen que no? Sí. Ah, muy bien. ¿Y este lo puedo dejar relativo o no? Sí. Ah, muy bien. 3 por 1, 3. Muevo.
¿Lo tengo correcto acá? Sí. Y ya jugué con dos formas diferentes, miren. Dos formas diferentes. Ha quedado claro cómo poder trabajar las referencias. Sí. Hoy sí. Sí, está claro. Está Muy claro. bien, muy bien, muy bien. Hagamos entonces este ejercicio. Fíjense acá, miren. Tengo cantidades. Voy a colocar acá para que podamos ver bien. Perdón. Tenemos acá. Permítanme. Tenemos acá peso neto, peso bruto, cantidad, descuento, valor unitario. Me dicen que debo de sacar el valor FOB, el valor principal neto, gastos de envío al peso y al valor SIF en dólares y colones. Debo de sacar acá lo que sería la deuda líquida. Ya me da por defecto ese valor. Voy a quitar estos para que no los confundan. Y en este caso, igualmente pasar lo que está en dólares y pasarlo a colones. Deuda líquida igualmente ya me lo da acá en colones. Entonces, todo esto debo sacarlo. ¿Qué pasa en este momento? Que yo tengo una tabla que me han dado. Y esta tabla contiene todas las funciones, perdón, todas las fórmulas que yo voy a utilizar para el valor FOD, para el valor principal neto, para gastos de envío al peso y al valor. Este es un ejercicio que cuando ustedes lo hagan, les va a ayudar, créanme, que mucho, mucho, para que puedan comprender y entenderme. Yo sé que ya todavía ya les va quedando como un poquito de la lógica de Excel para que les quede súper claro cómo trabajar las referencias absolutas, relativas y. ¿Por qué? Porque dentro de él debemos de trabajar los tres. No me van a trabajar solamente absolutas y mixtas, ni solamente absolutas relativas. Me tienen que trabajar los tres. Y este es uno de los ejercicios que ahora sí, este día, les coloco en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo hagan. ¿Qué voy a hacer yo? Trabajarles solamente la parte de arriba para que ustedes puedan ver el video y la parte de abajo les va a corresponder solo a ustedes. Cuando ustedes me envíen este libro de Excel ya trabajado por ustedes, yo lo voy a revisar y cualquier sugerencia con gusto se la puede hacer. ¿Qué dice que es el valor FOB? Mire, dice que el valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Voy a igualar, voy a buscar cantidad multiplicada por valor unitario y entonces ya estoy obteniendo acá mi resultado. Desplazo hacia abajo y este sería cantidad por valor unitario. ¿Qué es el valor principal neto? El valor principal neto dice que es un valor constante por valor FOB, que es el que acabo de sacar ahorita. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a igualar, voy a colocar ese valor dado porque es un valor constante que me están dando 86, 36, 6, 75. Y ese valor dice que lo voy a multiplicar por valor FOB, que es el valor que ya tengo acá. Voy a dar Enter, sigo trabajando relativo porque es de celda a celda. Y es de valor constante con celda. Entonces, relativo, yo desplazo hacia abajo y estoy obteniendo mi resultado. Ahora bien, dice que gastos de envío al peso, acá está, miren, gastos de envío al peso. Dice que es, al peso es igual a 130 entre el total del peso bruto por peso bruto. Ah, muy bien. Voy a irme a desplazar acá y voy a ir a buscar el peso bruto, que es la columna C. Si ustedes identifican, me voy a posicionar acá. Yo tengo una sumatoria, que son la sumatoria del peso bruto. Y acá en la fila número 9 me está hablando del total, o sea que yo voy a dividir este valor constante, voy a efectuarlo acá. Voy a abrir paréntesis porque me está diciendo que primero se va a efectuar lo que está dentro de él y cuando salga va a multiplicar por el peso bruto.
Entonces voy a colocar el valor dado acá, voy a colocar el operador aritmético de división y dice que voy a ir a buscar el total del peso bruto. Peso bruto con filas 9, total. Entonces es la celda C9. Esta celda, por ser la sumatoria de todo esto, y cuando divida con 130 va a salir y va a multiplicar por peso bruto, entonces es una celda que debe de mantenerse, porque si va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir nuevamente a buscarme a C8 y va a darme el resultado que quiero. Automáticamente la voy a poner absoluta, y acá no está dado de colocar los mixtos. Sí puedo colocar los mixtos. ¿Pero por qué va a ser absoluta? Porque esa celda corresponde a la sumatoria de los valores que se encuentran arriba. No es un valor que está en la sumatoria de los valores que se encuentran ahí arriba. Entonces, esa celda corresponde a la columna C y a la fila 9. No se puede mover. No voy a tener este valor por acá, en la columna N, cuando corresponde a una sumatoria. Entonces acá es absoluto, absoluto. Voy a cerrar mi paréntesis y dice que lo voy a multiplicar por el peso bruto. ¿Qué es el peso bruto? Ah, es C6, que es el primer valor que tengo acá. Perdón que se me movió. Voy a multiplicarlo acá por C6. Ya tengo acá, mire, lo que sería la celda a la cual voy a multiplicar. Esta debe de ser mixta. ¿Y qué debo de colocar acá absoluto? Voy a colocar la columna. ¿Y por qué voy a colocar absoluta la columna? Porque ella debe de desplazarse de la fila 6 a la 7 a la 8. Cuando yo doy Enter, quiero que vean que yo no voy a seguir desplazándome hasta la fila número 9. Va a ser hasta la 8 porque yo tengo tres filas a las cuales cuando yo desplace, me va a dar el resultado que yo quiero acá. 130, valor constante, dividido por C9, absoluto, absoluto, multiplicado por C6, donde lo he vuelto mixto, y en donde he colocado absoluta la columna relativa, en este caso, la fila. Dígame, Alejandra. Que en esa fórmula podemos haber hecho el peso bruto, el total, perdón, sí, el peso bruto como un valor constante, en vez de poner la celda absoluta, ¿o no? De peso bruto, claro, puede ser también, en este caso, una referencia relativa. Yo puedo no colocar acá el signo de dólar e igualmente cuando yo desplace para abajo me va a dar. Pero ¿qué quiero yo? Que ustedes puedan también visualizar en qué momento voy a colocar lo absoluto y por qué voy a colocar absoluta la columna. Porque con esto le estoy indicando al usuario cuando él vea el cuadro que esta información que se encuentra en la columna C no se puede moverse. Acá no me puede crear otra columna y entonces va a pasar esta a D y C va a quedar sola porque esta información depende de la sumatoria que tengo acá y esta información que tengo acá depende de la columna 9 que es donde he creado la sumatoria. Entonces, ven, con esta acción yo le estoy diciendo que va a ser absoluta, absoluta la celda C9. Absoluta la columna porque no quiero que estos valores se muevan de C y relativa en este caso la fila para que desplace hacia abajo. Así es, Laura. Vamos a hacer acá el último, antes que se nos termine el tiempo, voy a igualar. Me dice que al valor, siempre abriendo paréntesis, voy a colocar un valor constante que es 200. Dividido por el total del valor principal neto, voy a ir a buscar valor principal neto, algo que ya saqué acá. Voy a colocar acá total, que sería H9. Automáticamente lo voy a volver absoluto porque es el total, o sea, la sumatoria de los tres valores que se encuentran arriba. Voy a cerrar mi paréntesis, operador aritmético, por el peso bruto, o sea, por el valor que se encuentra acá arriba. Nuevamente voy a efectuar de colocar absoluta la columna. Y cuando yo desplace hacia abajo para la fila número 6, 7 y 8, automáticamente yo estoy obteniendo el resultado correcto. De esta manera,
ustedes pueden identificar, poder en este caso visualizar cómo poder trabajar lo que tenemos como referencia dentro de lo que sería las referencias en este caso relativas, las referencias en este caso absolutas y la referencia en este caso mixta. ¿Ha quedado claro? ¿Tienen alguna pregunta? Ya les hice la primera parte. Dígame, dígame. No, está claro, les. Sí. Ah, muy bien. Muy bien, miren, ya les hice la primera parte. Ustedes van a tener que hacer la segunda. Si ustedes ya entendieron, traten de hacerlo ustedes solitos. Cuando ustedes ya consideren que ya no saben dónde sacar, revisen el video de cómo lo hice la primera parte. A ustedes les toca revisar, en este caso, el segundo cuadro. Dígame, Judith. ¿Hasta cuándo tenemos para entregarlo? Van a tener una semana exactamente para entregarlo, o sea que me lo van a entregar la próxima semana, ya sea el día martes o el día lunes. Bueno, No se gracias. Preocupen. Con gusto. Para entregárselo, se lo vamos a mandar al correo. Sí, yo le voy a colocar las indicaciones, ya están dadas las indicaciones en la primera hoja, ahí dice el correo que me lo tienen que enviar y con gusto yo voy a estar revisando. Desde ya les digo, esa no es una nota sumativa dentro de lo que es el curso, es solamente para que ustedes, yo pueda saber que ha quedado claro el tema. Una de las formas en las cuales yo voy a saberlo es que ustedes me trabajen el ejercicio. Pero esto tampoco es obligatorio. Si usted quiere, me lo entrega. Si no, no hay ningún problema. De mi parte, solamente es para saber que ha quedado claro todo lo que les voy a explicar. Pero no se preocupen, quien no lo quiera entregar, no hay ningún problema. Pero, ¿por ¿quién qué medios nos va a hacer llegar el archivo? Sí, por el grupo de WhatsApp. En este momento se lo voy a colocar ya. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. Solo mencionar, no sé si ya se encuentra Gabriela María López, José Max López, Kevin Ismael Vázquez, Teresa de la Paz Urrutia. No sé si ya se encuentran acá. No. Bueno, entonces dejo de compartir. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche. Laura Patricia. Ahorita la busco entonces, ahorita, permítame, quiero ver el día de ayer. Laura, si no tiene asistencia, ahorita se la coloco, Laura. Gracias por avisar. Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches, adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.